Sangre y déjala caer sobre la cabeza del caracol. Tío. Aragán, a estas horas ya deberías estar cortando la hierba. ¿Qué estás haciendo aquí todavía? ¡Contesta! ¡A trabajar! Yo... Tú... ¡Al infierno! Padre, ¿has visto? Mira. Cochino, ni siquiera has lavado los platos de anoche. ¿Qué has estado haciendo? Padre, ¿qué pasa? ¿Por qué pones esa cara? Venga, ponte a trabajar. Prepara el pollo para la cena. Y quiero toda la hierba cortada antes del mediodía. ¿Me has oído? Chanfu, solo me traes problemas. No has traído más que malas noticias desde que llegaste. No sé qué hemos hecho para merecer esto. Tú nunca me contestas, te quedas ahí con la boca cerrada. Bueno, contéstame, ¿cuántos años tienes? Venga, responde. 24. 24. ¿Y qué haces aún viviendo de nosotros? Te lo repito otra vez. Tu padre no nos dejó nada para que te criáramos. ¿Qué pretendes? ¿Que te mantengas siempre? Ya eres una persona mayor y debes ganarte la vida por tu cuenta. ¿Qué pasa? ¿Qué estás mirando? A mí no me hace ninguna gracia. Chanlin, ven aquí. Sí, padre. Dale esto. Pero es que... Estoy decidido. Dáselo. He dicho que se lo des. Ya lo has oído. ¡Chanfu! ¡Chanfu! Resulta difícil. Es una boca menos que alimentar. Pero es un trabajador menos. No lo entiendes. No quiero que ese vago ande rondando por aquí. Si llegara a descubrir cuál es su herencia... ¿Cuánto tiempo crees que podríamos seguir aquí? Y yo no sé lo que haríamos. No tenemos nada. Pero le necesitamos. Después de todo, aunque yo le llame vago, trabaja bastante. Te lo digo yo. Ya pensaré si nos conviene que se vaya. Está bien. Tú siempre tienes que tener razón.
¡Calma, chicas, calma! ¡Soy yo! ¿Qué llevas en la cesta? Nada. ¿Eh? Nada. No seas tímida. Pronto compartirás mi cama, querida mía. No, por favor, Martín. Yo te quiero. No. ¿Dónde está? No puedes escaparte de mí. Ven aquí. Ven aquí. Chanfu. Chanfu. Qué extraño. Debía estar aquí. Chanlin. Chanfu, qué susto me has dado. ¿Qué haces aquí? Es muy tarde. He salido en secreto. Ven, vamos adentro a hablar. Bastardo, cochino bastardo. Chanfu, tendrás hambre. Come. Gracias. Tengo que irme. Vendré mañana por la noche. Hasta mañana. ¿Qué se creerá que está haciendo? Mira que esconder a ese vago. Ahí viene. Ahí viene. Vamos, vamos. ¡Quieta! Eres una desvergonzada. Wai Chai, debes darle a esta desvergonzada un buen castigo. ¿Yo? Y pensar que ibas a casarte con ella. Nos has traído la deshonra. Es una calamidad. Tienes razón. Vamos, azótala. ¡Cógelo! ¡Vamos! ¡Pégale! No puedo, no. Eres un inútil. Tienes que demostrarle quién es el amo. ¿Yo? Dámelo a mí. Ven aquí. Ve, anda. Anda. Vamos, anda. ¡De rodillas! Haz lo que ya te dije, vamos. ¡De rodillas! ¡Sucia! ¡Ramera! ¿Quién te has creído que eres? ¿Estás llorando? ¡Aún no te he hecho nada! ¡Toma! 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 ¿Wai Chai? No. El tío. Entonces la tía. Jamás lo hubiera creído. Mi tía.
¡Choy, Choy! ¡Eres un hijo de perra! ¡No seas loco! No temas, Chanfu. Los días felices van a volver. Hermana, ¿cómo te atreves a hacer esto? Oh, hermanitas, tenéis que ayudarme. Si no pensáramos ayudarte, no estaríamos aquí. Es que, ¿sabéis lo que ha ocurrido? Claro, es por ese joven, Chafú. Oh, hermanas, él me ayudó una vez. ¿No creéis que debo ayudarle? Calma, chica. A nuestra hermana no le importa meterse en líos. Oh, hermanas. Muy bien, no hablemos más y pongámonos a trabajar. Hermana, ahora tienes que marcharte. Gracias. Gracias, hermanitas. No digas eso. Que seamos hermanas no significa nada. Muy bien, ya me marcho. Hermana. Siempre que necesites nuestra ayuda, llámanos y allí estaremos. Gracias, hermana. Te deseamos que tengas mucha suerte. Chanlin. Chanlin.
¿Quién está ahí? Gracias por haberle bendecido. Y espero seguir disfrutando de tus bendiciones. Si te he ofendido de algún modo, te ruego que me perdones. Yo compraré muchas cosas buenas y te las traeré mañana. Por favor, perdóname. Chanfu, no tienes por qué tener miedo. No has hecho nada malo. Puesto que está en la mesa, será para comerlo. No voy a tirarlo. Eso es. Chanlin me ha hecho la comida y ha tenido que irse. Tendría prisa. Qué extraño, porque yo lo puse ahí. Qué raro. Oh. ¿Eres tú? Sí, soy yo. Dámelo. ¿Yo? ¿Qué puedo darte yo? Tú... Ah, ¿quieres esto? Por favor, devuélvemelo. ¡Vamos! Devuélvemelo.
Pero, ¿quién eres tú? ¿Quieres saber quién soy yo? Te lo diré. Soy un hada. ¿Un hada? Exacto, un hada. Y hace mucho tiempo que nos conocemos. ¿Nos conocemos? Ven aquí. ¿Ves? Así que tú eres la chica. Sí, ahora empiezas a comprender. Sí, comprendo. Pero tú... ¿Quieres decir por qué he venido aquí a servirte? Sí, ¿por qué has venido a servirme? Porque eres un hombre bueno, por eso. ¿Qué pasa? ¿No te gusta lo que estoy haciendo por ti? No. Eso me hace muy feliz. Te lo agradezco. Pero... ¿Pero qué? Mira esto. Este sitio es muy pequeño. Y además... ¿Eso es todo lo que te preocupa? Chanfu, no tienes que preocuparte por eso. Si sé hacer comidas para ti, también sabré hacer otras cosas. Yo soy muy buena ama de casa. ¿En serio? Chanfu, ¿por qué me miras de ese modo? Eres demasiado buena conmigo. Temo que solo sea un sueño. No tengas miedo. Yo sé cómo eres tú. ¿Por qué no nos casamos? ¿Casarnos? Hermana, está muy lanzada. Ahora le está proponiendo que se case con ella. Espero que sepa lo que está haciendo. Estoy convencida de que todo irá bien. Ella le quiere y quiere ayudarle. Está muy bien que se case. Lleva todo esto a mi casa. Muy bien.
Lo siento, siento haberte salpicado. Déjame que te seque, ¿eh? Oh, eres un grosero. Lo siento. Oh, por favor, perdóname. Perdóname. Espera, chica. No te escapes, no corras, que te vas a caer. ¡Espera! Oye, perdona, ¿vives aquí tú sola? Oh. Oh, verdaderamente debes estar loco. Mira que seguirme hasta mi casa. Oh, por favor, no me interpretes mal. Ahora que ya nos conocemos, solo he venido a hacerte una visita. Debe ser más hospitalaria, soy tu huésped. ¿Sin vergüenza? ¿Yo? Oh, muy bien, si es eso lo que quieres. Eres todavía más guapo cuando te enfadas. ¿Tú? ¿Yo? ¿Qué pasa? ¿Eres tú? ¡Chanfu! ¿Qué haces aquí? ¡Contesta! ¿Qué hago? ¿Qué haces tú? Eso a ti no te importa nada. ¿Cómo que no? Es mi casa. ¿Qué dices? ¿Tu casa? Entonces ella debe ser... Es mi esposa. Oh, entonces es mi cuñada. Oh, querida, debes perdonar mis modales. No era en serio, no te enfades. Si te he ofendido, te pido perdón humildemente. ¿Qué habré hecho para merecerte? No quiero un hermano así. ¿Qué es eso? No te pongas tan arrogante. Solo porque piensas que esta es tu casa, ¿eh? Ya lo veremos. Tú. Sal de esta casa ahora mismo. Si no te vas, no respondo de mí. Ya me voy. No hace falta que te pongas burro. Pero te advierto que esto no termina así. Ya veremos quién de nosotros dos ríe el último. ¡Te voy a...! Ese chico es un imbécil, no respeta nada. Se ha casado sin pedirme a mí permiso. Y lo que es peor, ¿cómo se atreve a decir que yo soy...? Un viejo asno. ¿Cómo te atreves? Yo no he dicho eso, lo dice Chanfu y dice también que tú eres... Ya basta, hablas mucho. Si tú crees que ese chico no es más que un inútil, ¿por qué vas a visitarle? Madre, yo no he ido a visitarle, es que nos encontramos. Además es un pariente, ir a verle es correcto. Bueno, yo sé lo que ha pasado. Encontraste a una chica, te comprendo. Cuando yo era joven... Ahora eres viejo. Bueno, ¿qué piensas hacer? Ese pequeño sinvergüenza. Hablaré con él por la mañana. Ha 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 ha!
ver si acabamos este asunto de una vez. Has prometido pagarnos 2 monedas de plata. Sí. Será mejor que las tengas, porque si no, mis amigos podrían enfadarse. Eso no hace falta que me lo digas. Siempre he respondido. Nunca te he dejado nada a deber. Confía en mí. Muy bien, confiaré en ti esta vez. Espera aquí, te la traeremos enseguida. Vamos, chicos, vamos. Poneos detrás de mí. ¿Verdad que es preciosa? Agáchate, es cosa mía. ¿Cómo te atreves a pegarme? Yo no te he pegado. Sí, tú me has pegado. Prisa. Bueno, ¿qué tal ha ido? Ya la tenemos. ¡Qué gran noticia! ¿Y vuestro jefe? ¿El jefe? Qué raro, ¿no ha llegado todavía? No hables tan alto, no quiero que mi padre pueda oírnos. Bien, toma 2 piezas de plata. Dile a tu jefe que venga mañana. Gracias, Guaychai. Le hemos traído una chica preciosa. Bonita piel, buen cuerpo, seguro que le va a hacer disfrutar. Gracias por la ayuda, gracias. Una noche de estas os invito a cenar. Oh, mi pequeña. Menuda noche me espera.
¿Qué es esto? ¿Eres tú? Esa chica es un demonio. ¡Demonio, no me vengas con cuentos! Señor Chai, se lo juro, es un demonio. Si no, ¿cómo podría haberme metido a mí dentro de ese saco? Está bien, no quiero seguir escuchando tus excusas. Los demonios no me asustan. ¿Tienes la sangre de perro? Sí, la tengo, aquí está. Bien. Ahora vais a hacer lo que yo os diga. Sí, señor. Vamos. Adelante. Si se le echa sangre de perro a un demonio, sale huyendo. No lo sabíais. Quieto. ¡Qué mal hueles! ¿Por qué tenías que caerte en esa porquería? ¡Estaba buscando tesoros! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡No ha sido culpa! ¡No te acerques a mí! ¡Qué peste! ¡Qué guarro! ¡Cobardes! ¿Eh? Es allí. Vosotros y delante. Vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Pero bueno, ¿qué os pasa ahora? ¿Eh? ¿Qué os pasa? ¿Un demonio? ¡Idiota! ¡Sois unos cobardes! ¡Cobardes! 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 ¡Bueno! ¡Prometo que no volveré a hacerlo! ¡Lo prometo! Padre, tienes que vengarte de él. Bueno, hijo, no te preocupes. Me vengaré de él si tú quieres. Chan Fu es un problema y esta vez ha ido muy lejos. ¿Cómo se atreve a hacerme frente? Es verdad. Padre,
la casa. Bueno, muchachos, ya sabéis, haced lo que os he dicho. Sí, sí. Vamos, vamos, vamos. ¡Chanfu! 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 Tú, hijo de perra, ven a donde te vea. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Chanfu! Chanfu, yo iré contigo. Esa gente no va a jugar limpio. Padre, aquí están. ¡Grandísimo hijo de perra! ¿A qué estás jugando? ¿Me has perdido el respeto? Tío. ¿Tío? ¿Aún me llamas tío? ¿Y no me demuestras el menor respeto? Ya eres mayor. Puedes irte de casa. No me necesitas. Así que te casas con un demonio y te atreves tío. A... ¿No es así? ¿Qué dices? Tío, ten un poco más de consideración. ¿Por qué dices que hay un demonio? Muy bien, vamos a hablar con toda franqueza. Tú eres un demonio. Sí, un demonio. Dime lo que pasó anoche. ¿Te lo han contado? ¿Qué pasó? Pues que... no van a estar locos. Chanfu, si tú quieres vivir con un demonio y acabar con tu pobre tío, muy bien. Pero tienes que contestarme o te daré una buena paliza. Oh, oh, oh. Tío, ¿qué haces? ¿Qué pasa? ¿Es que vas a pegarme? Muy bien, vamos, pégame. ¿Qué pasa? ¡Pégame! ¡Pégame! ¿Eh? ¡Venid! Atad a estos dos descarados y las personas mayores decidirán qué vamos a hacer con ellos. ¿Por qué no puedes ser razonable? ¿Cómo te atreves a decir eso? El señor Chai siempre es razonable. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me hables! ¡No me hables a mí! ¿Pero qué hacéis? ¿No veis que se ha escapado? ¡Vamos, vamos! ¿Dónde están? ¿Dónde demonios se han metido? ¿Dónde se habrán metido? Están escondidos, yo no los veo. ¡Allí están! ¡Vamos! ¡Ahí están! ¡Vamos! ¡Que soy yo! ¡Habéis vuelto a equivocar, pedazo de estúpido! ¡Pero vamos, cogedlo! ¡Cogedlo! ¡Vamos! Esto no se va a quedar así. Ya os arreglaré las cuentas. No he tenido la culpa, papá. No. Tío, ¿por qué no traes a la tía la próxima vez? Tienes que liberar tu mente de todo pensamiento y concentrarte a fondo. Solo entonces podrás escalar las grandes cumbres. Necesitas practicar la meditación. Sí, te comprendo, señor. Thank you.
Vaya, ¿cómo puede haber pasado esto? Debe haber sido una ilusión. Madre, ¿fue real? Pero habéis dicho que ese demonio se apareció de día. ¿Cómo puede eso ser posible? ¡Habla! ¡Monje! ¡Monje! A cualquier demonio que cause problemas por aquí, yo le haré salir huyendo. Que su nombre sea alabado, que su nombre sea alabado. Monje, monje, apiádate de nosotros. Decidme, ¿por qué os persigue ese demonio? Yo no lo sé, la verdad. Tienes suerte de que haya pasado por aquí, si no tu pobre familia. ¿Qué le habría pasado a la familia? Que toda la familia habría muerto. Monje, tienes que salvarnos. Por favor, sálvanos. Sálvanos. El caracol marino tiene 1000 años, es muy poderoso y yo... Monje, te lo ruego, tienes que intentar salvarnos. Está bien, ya pensaré algo. Gracias. Gracias. Muy bien. ¡Qué coincidencia encontrarme con vosotros! Yo conozco bien a esos demonios. Bueno, ya que estoy aquí, haré todo lo posible por ayudaros. Ay, ¿has oído eso? Muchas gracias, monje. Si consigues salvarnos, visitaremos tu templo con ricas ofrendas. De verdad, sí, de verdad. Gracias, maestro. Ya veo que sois sinceros. No tengáis miedo. Ese demonio no os hará nada. Maestro, por favor. Llamaré a las 49 ranas para que ataquen al caracol marino. Con su poder acabarán destruyendo a ese demonio. Apiádate de nosotros. Dame. Monje, toma un té. Monje, toma un té. Toma un té. Está recién hecho. Sí, gracias. Padre, todo listo. Muy bien. Monje, ya tenemos todo preparado para ti. Muy bien, vamos. Wai Chai, guíale tú. Sí. Monje, por favor. Escuchad. Que nadie me moleste hasta mañana a mediodía. Sí, no te preocupes. Haremos todo lo que tú digas. No te molestarán. Por aquí.
Así que nos va a crear problemas. Y el monje dijo que tenemos que encontrar la concha del caracol. Yo tengo miedo. ¿Y yo? No, no tengáis miedo. El monje prometió que nos protegería. Así que calma. Venga, vámonos. ¿Cómo va a protegernos? Si no puede protegerse él mismo. Tío. Yo no soy tu tío. No me llames así. Yo ya no tengo sobrinos, y menos uno que se casa con un demonio. Tío, ella no es un demonio. ¿Cómo puedes decir eso? ¡Cállate! Muy pronto comprobarás que sí es un demonio. Pregunta al monje. ¿Qué monje? Ya sabía que iba a causarnos problemas. No es más que una astuta serpiente. Pequeño demonio, ¿cómo te atreves? Te mostraré mi poder. Oh, yeah.
Sois una pandilla de inútiles todos vosotros. No sois capaces de luchar contra un solo hombre. ¿Qué hacéis? ¡Esperadme! Hermana. 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 ¿Qué pasa? ¿Querías hacerme daño? No, no. Es solo que yo... ¿Tú también piensas que soy un demonio? No, no. Yo jamás pensaría eso. Vamos, es mejor que vayas a cambiarte de ropa. Muy bien. ¡Eh! ¿Y el monje? Ya se ha marchado. El demonio no me tiene miedo porque lleva un anillo mágico. Si Buda no me hubiera protegido, habría acabado conmigo. ¿Y si tú no puedes con ella, quién puede? ¿Qué vamos a hacer? Yo sé qué es lo que hay que hacer. ¿Y qué es, monje? Solamente tenemos que apoderarnos de ese anillo mágico. Hay que robárselo si es preciso. Sea alabado el nombre de Buda. Ese anillo es la única defensa que le queda. Si no lleva el anillo, no puede hacer nada contra mí. Puedo destruirla fácilmente. ¿Y quieres que lo robe yo? Eso es demasiado peligroso. Somos gente normal. Ella tiene magia. Es un demonio. Sí, pero tú puedes robárselo. Alabado sea el nombre de Buda. Bueno, tú... ¿Yo? No, yo no. ¿Irás tú? Padre, yo no puedo hacerlo. Si ninguno de vosotros se atreve, yo tampoco puedo ayudaros. Tenéis mala suerte, sí, una suerte malísima. No puedes dejarnos, ya pensaremos en algo, ya lo verás. Se nos ocurrirá alguna cosa, no somos tontos. Yo... ¿Qué haces tú aquí? Yo... ¡Fuera! ¡Fuera! Yo... Espera, hija, ¿qué querías decirnos? Yo lo robaré. Si tú eres tan valiente que consigues hacerlo, ese demonio será vencido. Pero tengo algo que preguntar. ¿Qué es? Si consigo robar ese anillo, ¿quiere eso decir que el demonio abandonará a Chanfu? ¿Chanling? ¿Tú? Claro que sí. Ella será como un pez fuera del agua. Además, la encerraré en un horno ardiente durante 49 días. Así, aunque no pueda destruir su cuerpo, al menos conseguiré debilitar su espíritu y vosotros quedaréis libres de ella para siempre. Muy bien. Iré. Oh, vas a ser una magnífica nuera para nosotros. Tenemos mucha suerte de tenerte a ti. Todo saldrá bien. Eso es lo que el adivino me dijo, que si tú eras mi nuera, serías una gran bendición. ¡Qué alegría! ¿Verdad que estamos muy contentos? Chanli, en cuanto el monje nos haya librado del demonio, tú y Huaychai os casaréis enseguida y la boda será... ¿Qué haces? Eres una malnacida. Thank you.
estás cansado. ¿Quieres dormir? No, no. Date prisa. No quiero tener que lavarte los pantalones. No hables así. No es eso. Ven aquí. Chanfu. Chanling, hace mucho que mi tío nos está creando problemas. Y Guaychai también. ¿Por qué no has venido a verme? Oye, me gustaría invitarte a pasar y presentarte a mi mujer. ¿Quieres? ¿Qué te pasa, Chanling? Es mi mujer. Y tú mi cuñada. Anda, ven. No quiero entrar. No quiero. ¿Por qué? Chanfu, quiero pedirte una cosa. ¿Lo harás por mí? Claro, lo que tú me digas. Pídemelo y yo te lo daré si puedo. Anda, pasa dentro. No, prefiero quedarme aquí. Te espero. Muy bien. Pero ya que has venido hasta aquí, al menos podrías entrar. Quiero que me des su anillo. ¿El qué? ¡Su anillo! ¿Cuál? ¿Qué anillo? ¿Qué pasa? Dijiste que me darías lo que pidiera. Pero ese anillo de plata es suyo. Además, ¿para qué lo quieres? Solo quiero verlo. Nada más. ¿Para qué lo necesitas? Yo... Mi vecino, el señor Won, está enfermo. Su madre ha estado rezando por él. Los monjes le han dicho que solo ese anillo de plata puede curarle. Chanling, aquí tienes. Pero, querida. Chanling, llévate el anillo. Y dile al señor Won que lo sujete fuerte. Y se sentirá mejor antes de una hora. Pero si se utiliza para fines malos, la persona que lo haga será castigada. Querida, seguro que no lo necesitas. ¿No te parece que...? Calma, no te pongas nervioso. Chanling me lo devolverá en cuanto lo haya usado. Bueno, toma. Querida, Chanling... No te preocupes, se habrá entretenido por el camino. Es el mago de la serpiente. ¿Qué vamos a hacer? Chai, quiero que captures a este sucio traidor, que lo ates y lo lleves al pueblo. Allí le daremos el castigo que se merece por habernos traicionado. Bien. Chanfu, ahora nadie vendrá a ayudarte. No te va a servir de nada. ¡Vamos, cogedle! ¡Vamos, cogedle!
¡Vamos, que no escape! ¡Padre! ¡Ahí está! ¿Has visto? ¡Vamos! ¡Vamos! Devolveré el anillo de plata. Yo te lo traeré. No te preocupes. ¡Oh, no! ¡No vayas! Es muy peligroso. ¡No debes ir! ¡No debes ir! ¡No vayas! Thank you.
Hermana. 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 Chanfu. Al mar inmediatamente. Hermana, ven aquí. Ocurre algo malo. Creo que nuestra hermana está en peligro. Vamos a ver qué pasa. Sabes que no podemos irnos. Tenemos que salir en secreto. No podemos quedarnos cruzadas de brazos. Nuestra hermana está en peligro. Que nos castigue luego. Pero... está bien. Vamos a salvarla. Vamos. Hoy a mediodía, el poder de ese demonio habrá acabado. Ya no nos causará más problemas. Has hecho un magnífico trabajo. Serpiente, suelta a mi hermana ahora mismo. Si no lo haces, te destruiremos. Sí, vosotras, demonios, no os atreveréis. ¿Pensáis que tengo miedo de vosotras? ¡Tomad! Yeah.
¡Hermanas! ¡Hermanas!